Ya, que tenía problemas técnicos. Ahora sí, porque tenía problemas, pequeño problema, pero ya lo solucioné. Cuidado, estas criaturas son rápidas. Ah, ya veo. ¿Murieron? ¿Cuál es? Casi ni la tomé con esa cara. Madre mía. Si te topas con Grilla, no vayas a hacer nada drástico. Pero ¿por qué se me olvidó enchufar esta cara? ¿Qué? No siempre fue así. Y ahora sí. Me había olvidado. Cuando se enteró de que mi padre no haría nada para evitar su destino, ella cambió. Ya veo. Tendremos que buscar una forma para pasar. ¿Puedes ver algo del otro lado? Buscando. Puta, me encima está este mono, weón. Cagué. ¡Yapa!
ejecutan. Ay. Va a ser difícil. Me quito caleta. Imposible. Imposible. Pero no me duró nada la cuestión. Aquí vivieron muchos gigantes. Ahí los derroté. ¿En general? ¿Quieres saber sobre tu madre? Vivió toda una vida antes de tenerme. Una vida que desconozco por completo. Lo siento. No sé nada de ella. Tu madre se alejó de los gigantes mucho antes de que yo naciera. ¿Cómo se llama la gata? Quizás sigue revisando las trampas, pero debe tener más animales adentro. Pero rápido. Por acá. Hay otra forma de entrar allí arriba. Debemos descubrir cómo llegar allí. Por aquí. Quizá haya forma de subir del otro lado, pero no podré cruzar. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya, ya me espera, yo te haré subir. Entonces, Graila, ¿para qué necesitas las almas de los animales? Puede vivir momentos de sus vidas. Finalmente sentirse libre. El viento en su pelaje mientras corre. Y que su única preocupación sea qué cazar y dónde dormir. Pero no es real. Graila todavía está afuera. Vaya, qué grandes son sus cosas. ¿Y el lobo? Aquí hay una puerta que conduce al sótano. Quizás mantiene a los animales allá abajo. La llave ya está en la cerradura. Acá. Solo hay que girarla. Loki. Oye, conocemos mi futuro y no dice nada de que tu abuela me mate. No funciona así. ¡Cosi! Eso es. Ugh.
Creo que oigo algo que respira cerca del fondo del sótano. Yo también, pero no escucho su voz. Ya quiero pasarlo a esta parte de la Atreus. No puedo sentir nada, igual que el otro. Tomo su alma. No podemos hacer mucho. Sostén esto. Hola, Walter. ¿Qué estás? ¿No tenías un gigante menos favorito? ¿O sí? ¿Qué? No importa. Este. No. No puedes. Tu madre dijo que sabría sí, qué hacer. Sí, en su momento. Acabo de dártelas. Ya lo sé. Pero... Muchas gracias por el dato. Estoy muy agradecido. Tienes que quedarse por siempre, ¿verdad? No podemos dejarlo aquí a que muera. ¿Estás seguro? No. De hecho, no sé cómo hacer esta parte. Bueno. ¿Juntos entonces? Vecchia. Vecchia. Gracias, Alfonso, por el me gusta. Espera. ¿Eso es todo? ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? No lo sé. La serpiente vivió. ¿Qué, ya te vas a rendir? Son tu responsabilidad. No es eso. Claro que no. Yo solo... Creo que estarán mejor contigo. Loki... ¿Estás seguro? Dime, Atreus. Volvamos. Subamos de nuevo esas escaleras. Lo siento, solo... Tendremos que salir como entramos. No puedes saber que estuvimos Vámonos. Aquí. Entonces será mejor dejar esa copa como la encontramos. Tenemos que cerrar la puerta. Entendido.
Escóndete. Basta de quejarte. En un momento ni lo recordarás. Llegaron los problemas. Pero lo va a matar. ¿Por qué no se lo vamos a permitir? Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Bien, el caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo. Tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! Te dije que no volvieras aquí. Eso es, mírame. Es todo lo que he logrado olvidar. Y tú sigues aferrada a mi memoria. Con él, Roja, gracias por seguirme. ¿Trajiste un amigo? ¡Loki! ¡Loki! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Lárgate de mi casa! Por aquí, sígueme, por aquí. Así es, corre. Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina. ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije, tenemos que hacer... ¡Puedo escucharte! Por allá, hay que destruir ese caldero. Puedes balancearte. ¿A dónde fuiste? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado escondida con tus pinturas, niña. ¡Aléjate de eso! ¡Oh! ¡El campeón de los Yosnar! ¡Aquí, en mi humilde casa! ¡Divirtiéndote un poco antes de que tu padre muera, eh! ¿Dónde está mi padre? ¡Cuidado! ¡Bien como mozo de cuadra de Odín! ¡Cállate! ¡Estoy segura de que será tan muy padre que te olvidarás de tu bien! ¡Cállate! ¡Soltín! ¡Jupiter! ¿Por qué no me dejas en paz? Debo levantarme del piso. Son unos gigantes lamentables, los dos. Hay una vela por allí. Quizá la corta si la golpeo. ¡Solo vete! Brenna, ven. ¿A dónde voy? Seamos parientes. Allá voy. No, me mato. Creo que podemos aturdirla. Dime cuando estés listo y podrá usar piedras rúnicas en sus velas. Está cerca la explosión.
explosión podría aturdirla. ¡Escucho! ¡Está aturdida! ¡Ahora golpea el platero! Bien. ¡Detente! La vieja Julia. Haberte arrojado a los lobos apenas te arranqué del vientre de tu madre. ¡Lárgate! Yo solo... ¡Lárgate! No. Vamos. ¿Crees que lograste algo aquí, nieta? ¡No eres nada! ¡Y nadie te recordará! ¡Ni siquiera Loki! ¡Solo serás un capítulo olvidado en su historia! ¡Estará muy ocupado llorando a su padre! ¡Si te vuelvo a ver, desearás haber muerto con tus padres! Encuentro que la hice cagar muy rápido. ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar...? Solía dejarme comida. ¿Qué? Dijo que yo no le importaba, pero... a veces despertaba y... veía un pedazo de pan junto al fuego. Horneado como siempre lo hacía ella. No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida. ¿Quieres caminar? Vámonos, Lord, que quiero usar a Kratos. Has estado fuera más tiempo del que crees. Esta es la parte más terrible del juego. Está bien. Después de mucho tiempo, volveremos una vez que lleguemos al otro lado de este paso. Muy bien. 2 de 3 para ganar. Atreus. Vamos, compitamos. Sé lo que haces. Sabes que quieres la revancha desde la última vez. Y te lo agradezco. La última vez, yo gané. Seguro que fue un empate. Ya sabes que no. ¡Demuéstralo! 1, 2, 3, ¡ya! Bueno. Vámonos. ¿Vienes o no? ¡Ya, ya, ¿Tu zorro? ¡Ay, no puede ser! No tengo idea de qué estás diciendo. Este campo siempre huele delicioso. Supongo que tu nariz está mucho mejor así. No te distraigas demasiado. ¡Eiza! ¡Rápido! ¡Lo tenemos!
Y ganó de nuevo. Oye, ¿sí que hiciste que me exigiera? ¿Exigirte? ¡Si cabalgaste un zorro mágico! Loki, Atreus, gracias. Lamento que haya sido tan dura contigo. Yo igual. Bueno, parece que ya está todo listo para que vayas a casa. Te veré junto al santuario cuando te vayas. ¿Debo irme? No, si no quieres. Sigues sin creerlo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy tonto, no? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no puedes concebir un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven. Tengo que mostrarte algo. ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... sé lo que se siente perder a un padre. Perder a ambos. Puede que tu madre ya no esté, pero tu padre... todavía estás a tiempo de despedirte. Sé lo que intentas decir. Y te lo agradezco, en serio. Pero... no lo sé. Debemos ser más que un puñado de historias con el final ya escrito. ¿Y qué pasará contigo? No sé. Como dije, cuando ya no estés, mi parte en esto habrá terminado. Ya sabes, puedes quedarte si quieres. Tu parte importa tanto como tú lo quieras. ¿Qué vas a hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar que mi padre muera. Tengo que volver. Muy bien. Las estrellas aquí cambian. No. Tú eres quien cambió. Te volveré a ver. Seguro. Bien, ahora cierra los ojos y sujeta eso fuerte. No lo pierdas, hogar. Piensa en ello. Repítelo. Hogar. 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 ¿Así? Hizo la teletransportación. Ah.
equivocó de hogar. Otro hogar. Malditos monstruos. Hay que volver con Sindri y descubrir cómo salvar a padre. Y debo mantener al Bosque de Hierro y Angerbod en secreto de alguna forma. ¿Ahora en qué me metí? ¿Qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fenrir. Por 2 días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas, tenía sus buenas razones y yo también. ¿Por qué no puedes solo? Luego. Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. ¡No queremos luchar contra ti! ¡Bárcale! ¡No en mí! ¡Sí, señor!
¡Eso estuvo cerca! ¡Veneno! ¡No lo toques! ¿Qué te hicimos? No te creo. Pura trampa. No está jugando, ¿sí? No. Padre, ¿estás bien? Concéntrate en la enemiga, no en mí. Sí, señor. ¡Veneno! ¡No lo toques! ¡Podemos liberarlo! ¡Ya es bastante libre, muchacho! ¿Dónde voy? ¡Esto estuvo cerca! ¡Por favor, deténganse! ¡Freya! Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡Atreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! Jamás haga enojar a una mujer. Por el momento, me sirves más vivo. Atreus, a casa. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaremos. Oh, su majestad. Un placer verla de nuevo. Brodnefer. No lo pierdas de vista. Ya lo escuchaste, cariñito. Vamos, muévete. Me rehúso a permanecer atada a este reino. Vamos a Vanaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. Una entrada a Vanaheim en camino. Sí, sí. Ya le vamos a cambiar en la ira porque nos gusta eso.
Es anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla a Midgard. La encontraremos y destruiremos. Te ayudaré, pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Por eso quizás aún te mate cuando esto termine. No me iré a ningún lado sin esto. Sin mí solo serían un par de charlatanes. ¿Y por qué cree que necesita a Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimbulvitr, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. ¿Entonces todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Porque no fue así. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este barzucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freyr no es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. De ahí se abrió el portal. Vanaheim. Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amarre. Su fuente está más adelante. Sígueme. Aquí hay más humedad que en un pozo de mierda de Muspelheim. Y un olor muy parecido. Supongo que por causa del Fimbulvitr. Pero si ayuda a que estos dos hallen la paz. Esta es una alianza temporal. ¡No! Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. A ver. ¿Qué tal un acertijo para aligerar el humor? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, broma. Maldita sea. Ahí. A la primera. Ya. ¿Dónde era el camino? Por acá. Vamos, busquemos otro camino para seguir. No puedo hacer nada. Por aquí. Ay, no. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el Fimbulvitr. No entiendes. Me sacarán del reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. Parece que no tengo muchas opciones. Hola, Edwards. Play 5, mira. Vamos, tráeme. Play 5, te pone. ¡Valky! Vamos, entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? No, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Y eso es el Fimbulvitr. No lo hagas. Aunque en la versión de Play 4 se ve casi igual. Yo jugué las dos versiones. Y la versión de Play 5 solamente carga los mapas más rápido. Pero está lo mismo. Ah, lo estoy jugando en Play 4. Yo también lo jugué en el Play 4. Le saqué el platino en el Play 4 y en el Play 5. ¡Demonios! Mira por dónde vas. Las plantas son muy agresivas en esta humedad. Pero se ve casi igual, no cambia casi nada. Reconozco. Sí, pues la historia obviamente igual es la misma. Todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó?
Hermano, ¿realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé, pero elijo ayudar. Después de eso, ya veremos. Sí. Y ya lo terminaste todo en el Play 4, ¿no? Parece que dejaron muchos bienes. Es una pena dejar que junten polvo. Esa es una forma de verlo. Ahí quedaron. Bueno, eso hace fluir los viejos jugos. Olvidé cuánto me gustan las peleas. ¿Noté en eso? Pero no lo he terminado, entonces. Obviamente. Pero muchacho, voy... No te olvidas de ningún pedazo de botín, ¿cierto? ¿Voy en esta puerta o voy más lejos? Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos se han ido y cómo dar con ellos. Los Aesir acabaron con todo este lugar, ¿eh? Puedes agradecerle a Mimir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Aesir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. No me di cuenta. De nuevo, tan pronto me exilié. Es una lástima. Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda. ¿Enanos en Vanaheim? Eso sería algo interesante. Todavía no llega ella. Entonces te rehusas a... No, se te está despoliando. Eso es atípicamente indeciso de tu parte. Ya tengo un poema favorito. Uno de mi tierra natal. Maldito perro. Muéstrame lo que tienes. Toma. Ven aquí. Tiempo para eso. Toma. Estupendo. Toma, mátalo, bro. Estar de nuevo aquí me trae recuerdos de esa boda tuya. Gente elegante y carne de calidad. Aunque recuerdo que tu hermano hizo una escena bastante terrible. ¿Por qué sigues hablando de él? Mi hermano no es de tu incumbencia. ¿Entiendes? Oh, lo entiendo muy bien. Digamos. Ah.
toda la vida completa. ¡Oye! La flor es más peligrosa a medida que avanzamos. Espero que estés preparado. ¡No! Escucha, sé lo difícil que es lidiar con parientes. Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano. Bien, acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. Algo de esto te suena familiar. ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvió directamente a ser el mismo incordio que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca, donde te hacen bien y te vuelven loco. ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad y no pienso distraerme. Mira, lo que digo es que... Si en algún momento hablas con tu hermano, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Prayer, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entra en juego el orgullo, lo sé. Espero que dejes eso de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Dos puntos de fuerza. Bésamelo. Eso quisieras. ¡No! ¡No! ¿Qué hizo Odín para espantar a todos? ¿Qué armas se les hizo fabricar a los humanos? ¿En verdad fue solo el Mjolnir? ¿Puede un único hombre hacer tanto daño? Depende del arma y del hombre. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. Ya. Prepárense para la batalla. Solo queda uno. Sus tripas dentro. Todo tuyo, grandote. ¿Tu gente no recibe visitas? No lo sabría. Ya no son mi pueblo. ¡Arriba! ¡Qué bueno que el viejo Brock está aquí para salvarte el pecho! ¡Mierda! Deberíamos ir a buscarlo. No bajes la guardia. Brock, amigo mío.
Silencio. ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. ¿Thor está ocupado? No trabajamos para Odín. No. ¿Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear? Tengo razón. Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Ay, conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. ¡Sí! ¡Qué observador, hermano! No, tú no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana a ese gusano. ¡Negociamos la paz! ¡No! ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? ¡Respóndeme! Creo que lo arreglaremos con sangre. ¡Basta! ¿Y eso qué es? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Yngvi. No hay tiempo de explicar, solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces, ¿trabajan para mi hermana? ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. ¿Por qué me dejas colgado así, bruja malhumorada? Podría ser Blubber. Por aquí. Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. Oh, ¿ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa, quisiera hablar con el señor Freyr. Lo sentimos, empezamos con el pie izquierdo, extraño. No acostumbramos a ver más que a Aesir por estos lados. No hay muchos rostros amigables. Ese sí que es un rostro amigable, ¿no? Su nombre es Kratos, y no, los Aesir están en Vanaheim. Hemos estado ocupados desde... Ya perdí la cuenta. ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello. Hermano, creo que puedo ser útil aquí. Si mi consejo es bienvenido. Ah, aceptaré que lo haya. Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. Bueno, entonces... Adiós, Mimir. ...la forja mientras derramas todo. Oye, Kratos, mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. ¿Lo estás viendo? ¿Qué? ¿Ustedes cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Ya. Bueno, a ver, ¿qué hay de nuevo? 650 al perro. Ay, maldita sea. Sí. ¿Sabes cuántos? Ahora no me gustan esas letras para los ayudantes. De avanzada. ¿Hay recursos? Ya veo. Bueno, entonces. La armadura ya la tengo al máximo, ya me falta esa, ¿no? Cuando quieras. Mm.
a esa puedo mejorar. No, pero ¿cuál es la que tengo? Ah, esa es la que tengo. Todavía no la puedo mejorar. Esa ya la tengo al máximo, el escudo también al máximo. Esto puedo mejorar. Igual me aumenta todo. Eso los lastimará. Y puedo mejorarla una vez más. Con eso aprenderán. Una vez más. Y llego al máximo. Ya le voy a dar. Espero que te sientas violento. Sin devoluciones. Ok, me voy. Ahora que ya no hay más distracciones, tengo algunas cosas que desear. Pues habla. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Deimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por dos dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes, así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. ¿Crees que no tengo motivos para enfadarme? Hace nada que conoces a Freyr y ya estás de su lado. No estoy de su... No. No opinas sobre un tema del que no sabes nada. Dan cuartel, platalón. No, jarrón. Espérate, a ver. Hace tiempo que no me pongo este ataque rúnico. Quiero ver si ahora es poderoso. Es. Vamos a probar qué tanto va a mejorar. Ya, además, ni un brillo la cagada de. Pensé que le iba a quitarle caleta. ¿Murió? ¿A dónde va, hijo? Ya peleaste contra ellos, ¿verdad? Era de suponer. Media pesadita esta mujer. En el God of War anterior, ese ataque era entero poderoso, pero aquí es más fuerte. Sé lo que haces, intentas que te tenga lástima con la esperanza de que te deje vivir.
Solo intento ayudar. Los errores del pasado no deben repetirse. No necesito escuchar sobre tus errores. Cometí varios yo misma. Gracias. No me sirve la lanza. Todo el mundo está ansioso por aconsejarme. Como si alguno me conociera o supiera lo que necesito. La mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa, por salvarme, cuando te dije claramente que no lo hicieras. Bueno, era mi familia, mi problema. Sé que Baldur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo? Sí, lo sé. ¿Hubo otro? ¿Antes de Atreus? Su nombre era Calíope. Calíope. ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. No debería haber perdido. Maldito, maldita planta. Ya, peleé. ¿Quedan más? Ah, vuelve a traer. Hay más, ¿no? Toma. Pero tíralo. Quédate ahí. Tenemos que llegar a esa torre de vigilancia. Tendremos que cruzar por el valle. Por aquí. Conozco la historia de tu hijo.
tú deberías conocer la de mi hija. Al servicio de un dios cruel, me engañaron para que destruyera una aldea, sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es. No puedo imaginarlo. Vengué su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Pero la culpa no desapareció. Quizá me asesines, Freya, pero eso no te traerá paz. Quizás no busco paz. Todas las veces que te encontré, ¿por qué no quisiste enfrentarme? Cualquier resultado sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te deseé nada malo, Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Oh, casi. Ay, bueno, me dio el veneno. ¿Escuchas eso? Sola de que muera. ¡No, Ken! Y están muy cerca de la aldea. ¡No! ¡Gasto vuelve invencible a tus aliados! ¡No te dejarán pasar a menos que los destruyas a todos! Pasábamos las tardes rodando panes de miel en el gran salón. Durante la época de cosecha solíamos bailar y comer hasta el amanecer. Todo era tan sencillo. ¿Por qué tuve que volver aquí y recordar todo esto? Pelea. Qué fácil, le demasé todos los poderes que tenía. Espera, no se me queda nada. No se me queda nada, espera. Antes de irme por aquí. No quedó nada. Hay uno de esos monos. Tengo que matarlo primero a esto. ¿Eh?
Hay otro. Pan de nuevo. No quedó nada de lo que maté aquí, ¿o no? No. El gran sol está en ruinas. Freya, nunca dude. Falta la otra. Que nos proteja siempre. Un viejo proverbio, por así decirlo. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Prepárense para morir, entonces. ¿Dónde vais? Ahí hay otro. ¿Dónde va? Maldición. Lo que Odín me hizo no le alcanzó. Me profanó hasta el último de mis recuerdos de casa. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, de niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la coge. Marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos. Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los espartanos.
Gran pelea. Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Mitra y de Fenicia. Bueno, considerando las cualidades de los espartanos, no me sorprende que hayas acabado así. Suerte estaba echada. El destino se puede superar. Solía pensar eso. Cuando las nornas me revelaron el destino de mi hijo, hola, torneo de celo oficial. Sabes muy bien cómo terminó. Bienvenido. Las nornas, las encargadas del destino. Correcto. Desafías la profecía aún sabiendo qué implica. Estaría de acuerdo contigo sobre las profecías. Se lanza a ciegas a un destino que los gigantes predijeron. Desaparece por 2 días intentando probar que es su campeón, la leyenda que peleará en el Ragnarok. ¿Qué? Conozco todas las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Es uno de los que Groa escondió. Gracias a este campeón, los reinos están a salvo durante Ragnarok. Solo Asgard cae. Y Odín también. Hace que todo este tiempo, la obsesión de Odín con cada detalle del Ragnarok se perdió en una pieza esencial. Bien hecho, Groa. Atreus no será el peón de una profecía. ¿Todavía estás en contra del destino? ¿Aún con la victoria predicha? No enviaré a mi hijo a la guerra. No es espartano. Y nunca lo será. ¿Te atreves a hablarme de proteger a tu hijo? ¿Mi tragedia no es lección suficiente? Pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo que tenemos para pasar con ellos. No sabes cuándo vendrá alguien a cortarlo. ¿No hay nada aquí? Y a ver cuál es el siguiente paso. Usa tus espadas para balancear la antorcha hacia el otro lado. Ah, no puedo saltar de aquí. ¿Cómo puedes tú, de entre todas las personas, ser aprensivo sobre la guerra?
fuese mejor tanto tío que yo. He visto demasiada guerra, sé el costo. Tras el precio que pagué, mira, mira qué pasa cuando no luchas. Dos puntos rónicos más. Es uno de los capitanes de Odín. Prepárate. Estoy preparado. Anscotan Ascala. ¿Dónde voy? Lo hice cagar igual. ¿Podrías callarte y matar cosas? Qué pesa esta mujer. Maldita planta. Ya, a ver. ¿Qué tenía que hacer aquí? Ya me acuerdo. Ay. Maldición. Por ir a puro me pasan estas cosas. Look.
maldición que te llevan. No se me queda nada. Creo que no. No me hagas matar de nuevo. ¿Qué? Mato para defender a mi hijo, para ayudar a mis amigos. Pero no seré el monstruo de nadie. Nunca más. No puedes hacer esa elección. No con la deuda que tienes conmigo. ¡No estoy aquí por deudas! ¡Siempre te hubiera ayudado! Me quitaron tantas cosas y se supone que me olvide de todo. ¡Freya! ¡Suficiente! Ahí. Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Yo nací aquí. Ahora sí, me lo giro. Espera. Algo no está bien. Oppin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odín. Así lo logró. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ella! ¡Lico! ¿La criatura le pertenece a Odín? No, protege las raíces de Yggdrasil, donde sea que estén. El bastardo cuenta con eso. ¿Qué? Ni a pegármelo.
Con la espada. No, le dicen. ¿Dónde va? Buena la pelea.
Gracias, Hanno, por seguirme. ¡Sal! ¡Sal de mí! Lo tengo. ¿Está listo? Se acabó. En verdad, se acabó. ¿Y ahora qué tienes lo que buscas? Este es el momento. Gracias. En que te perdono. Emerson, por seguirme también. O te mato. Ya te decidiste. No creo poder hacer ninguna. Todavía hay una parte de mí que está tan enojada y siempre lo estará. Siempre estará enojada. Pero no. No eres tú el que debe morir. Puedo verlo. Mira. Todo lo que pasó entre nosotros. No tienes que explicarte. No conmigo. No por eso. No me arrepiento de haber salvado tu vida. Y nunca lo haré. Pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya. No debería haberte robado esa elección. Ahora que volví a ser yo misma, supongo que debo enfrentar a mi hermano. ¿Y después de eso? No lo sé. Pasó mucho tiempo desde la última vez que tuve elección. Déjame disfrutar de eso un rato. Thank you.
Podemos volver al campamento por aquí. Te ayudaré con las enredaderas. Incrusta tus espadas en las enredaderas brillantes. Sí que aprendes rápido. Tu hermano parece abierto a tu regreso. Ay, estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era. Déjame a mí la tarea de liderar. ¿Pelea? Hola. Envíale mis saludos, Saudín. Usas muy bien tu ira. Bueno, una se arregla con lo que tiene. No es que quiera enfadarme con Freyr. Es mi hermano. Fue la persona más importante para mí durante la mitad de mi vida. Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarcha actuará rápido. Ahora el sello debería mantenerse bien hecho. ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que ir por acá. Bueno. Tiro veneno. Ya. Me equivoqué. Cuidado, son fuegos fáciles. Poderosas manifestaciones de magia rúnica. Podré volver a ver este lugar como mi hogar después de todo lo que ocurrió. Un momento. ¿Skull y Hattie están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odín y los trajeron aquí. Mira, el sol despierta las raíces dormidas. Mira cómo se extienden para darle la bienvenida. Es hermoso, ¿no? Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como la recordaba. Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí.
algo que defender, más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. ¿Qué es esto? Ay, no puedo parar. No lo sé. Pero de seguro lo fabricaron los gigantes. Hay dos lobos representados aquí. Tal vez sea una conexión con nuestros amigos que están en el cielo. Un misterio para otro momento. ¡Mis sellos pueden atravesar sus escudos! Eliminado. Oh, my God. ¿Nada por acá? No. Pasó tanto desde que vi a Freyr por última vez. No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. Bien, ¿cómo cruzamos? Mis flechas Seller deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto. El perdón tiene un poder incalculable, incluso para quien no lo merece. Lo aprendí de mi esposa Fae. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Likarmer Betrias Garnes. Ricky Zeta Erros. Ya, prepárense para morir. ¡Detrás de ti! ¡Salto!
¡Ron! ¿Llegaron más? Todo lo que aprendí de mi ex esposo fue que no hay límites para lo bajo que puede caer un alma cuando se hunde en la oscuridad. Me hizo casar engañada para usar mi casa y acabó robándomela. Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite y haga cumplir la profecía de Groa. Jamás desearé la guerra, Freya. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peores. Sabes que si Atreus se lanza hacia el Ragnarok, quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. Cuida las plantas. Ellas se sienten bien conmigo, pero no con extraños. Ya veo. No podrás dañarlo. Es una cosa perfecto. Vas a ver seguro. Vamos, Freya. ¿Por dónde? Ya abrí el cofre ahí. ¿Qué harás entonces si no te preparas para la guerra? No lo sé, pero no correré riesgos con Atreus. Bueno, quizá debas pensar más rápido, a menos que quieras que alguien más tome esa decisión. ¿Lista? Más que nunca. No. ¿Realmente eres tú? Al fin volviste con nosotros. Sí. Celebremos. Reclamarás el trono. Reconstruiremos todo. Tú y yo contra el mundo, ¿no? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. Has visto lo que queda del reino, ¿verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Vanaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad, una que tú no tomaste en serio y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? ¡Como mi hermano! ¡Como el niño que me apoyaba sin importar nada más! Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitas. Freya, ¿qué pasa? Dime.
creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. Me van a hacer llorar. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? Abandonarte. Freya. No sabes cuánto te lloré. De verdad te extrañé demasiado. Y yo a ti, Inge. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda. Y yo volveré. Lo prometo. Este no ha sido tu hogar por mucho tiempo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Bueno, bueno, suficiente. ¿No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo? ¡Vamos, ustedes! ¡Tú no! Oh, ¿qué pasó? Tengo que arreglar algunas cosas con... Segundo, esa malla de sello que vuelo en tu arco. Creo que me robaré la idea. ¿Qué tal si les doy algunos hechizos sónicos? ¿Es un trato? Muy bien. Tercero, si no se van a quedar aquí, cabe mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás vuelvan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu parte, Brock. Creo que haré eso. Entonces estamos bien. Los veré en la casa, a menos que primero quieran que arregle algo. Pues sí. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? ¿Crees que ese enorme tipo con el que viajas quiere ayudarme con algo? Quizás. De vez en cuando tiene ganas de ser útil. A ver. Va a aumentar el poder de las espadas. Estaba dañado cuando me encontró. La verdad que le di mi vida era una mentira. ¿Tenía una sola? El señor Freyr arregló lo que quedaba de mí. Me dio algo real en lo cual creer. Ese es Freyr, el amo de las segundas oportunidades. Me salvó. Me dio una familia, un propósito. Y con agrado moriré por ambos. Gracias. Quiero ver. Tengo la que sale gratis con el pecho descubierto. ¿No se decidieron? Pensé que ya lo había comprado. No sé si usarlo así. ¿Soy increíble o qué? ¡No dejes que te maten! ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el delta del río una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Tatzelworm con un cohete en la cola. Tan
tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo tráiganla y me harán más feliz que una lombriz. Ok. ¿Qué tipo de orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé. Ya vamos. Me recuerda a una canción de Vanaheim que escuché hace mucho. No puedo hacer nada ya todavía. Ni por aquí tampoco. Recuerdo dónde buscar un acceso. Sígueme. Parece que ustedes dos se llevan bien desde que terminaron la misión. Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo. Creo que tenemos un enemigo en común. Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok, pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza. Cualquiera sea el desafío, hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brock, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. ¿Qué desbloqueo? Tengo una nueva mejora. Esta cerradura es distinta a otras que puedas conocer. Necesitarás un cincel encantado para abrirla. Brina. Adelante. Talla. Suna. Es un encantamiento. Suna. Los elfos del campamento de Freyr hablaron de una puerta así en Alfheim. Nombraron un santuario sagrado de los elfos claros pasando los baldíos. ¿Un viaje a Alfheim? Bueno, podemos decidirlo en la entrada. Llegaremos allí en este bosque si logramos despejar esas enredaderas. ¿Recuerdas cómo se hace? Hay un tronco caído en el río. Tiene algo encima que no reconozco. Listo. Ahora sí. Así que es cierto que Tyr está vivo. Sí, no está exactamente en su mejor momento. Duerme en un armario de limpieza, pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi. Aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí. Me dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos pendientes con los que podrías ayudarme. O podemos investigar el santuario de los elfos en el desierto de Alfheim.
Vamos si a quieres explorar. Seguir explorando, tendremos que quitar ese tronco del río. ¿Qué es esto? El blasón de Skinner. Nunca fue tan listo como él creía. Ah, espera. Tengo que liberar esa cosa. Ahora bien, ahora podemos explorar el río y con suerte corregir viejos errores. Para allá no queda nada, ¿no? No me acuerdo. Vamos a revisar. Yo creo que no. No, no hay nada aquí. Nada. Y por allá todavía no puedo ir. Asunto pendiente. Dejé algo atrás, cerca de las cascadas. ¿Dónde te casaste? ¿Por qué ahora quieres regresar ahí? Para librarme de los lazos del matrimonio y los de Asgard. Pensé que lo habías hecho hace mucho tiempo. No del todo. No lo suficiente. Guíanos. Mi gente se asentó junto a este río hace muchísimo tiempo. Miles peregrinaron al santuario de la devoción. Pero luego llegaron los Aesir. Esto es todo lo que quedó. Por acá. Decía a Odín, una ofrenda de paz y un desperdicio de su trabajo. Aquí se pone ahí. Bueno. Podemos regresar y entrar por ahí. ¡Ataque!
¿Cuándo, León? ¿Cuándo vuelvo? Las criaturas no siempre fueron así de voraces. El ecosistema. Espíritu. Freya, volviste. Astrid, ¿qué te pasó? ¿Y tu jardín? Los Einharjar, el trabajo de mi vida, podrido. Mi monumento a tu gloria, reducido a esto. Lo siento, mi reina. No necesitas disculparte conmigo, vieja amiga. Juré mantener este jardín florecido hasta que volvieras. Vivir por siempre entre putrefacción. Un castigo justo. Volveré, Astrid. Kratos, purgaremos el veneno de este jardín. ¿Por qué? La tierra es un reflejo de quien es la tierra. Mientras la tierra esté plagada, su alma también estará. Tenemos que destruir los tótems. Están envenenando el jardín de Astrid. La vida vuelve al jardín. Bien. Cuando mi jardín florezca, también lo hará mi alma. ¿Este jardín? ¿Ves el explosivo? Explotarlo podría ayudarnos. Ah, intenta hacerlo desde un ángulo diferente. ¿Puedes ver si hay una forma de entrar ya que estás ahí? Algo interesante, hermano. Mm.
Un cuervo más para el árbol de los muertos. Tal vez deberíamos darle un vistazo, ¿no? Hola. Había algo. El blasón familiar de Henir. Pobre hombre. A ver qué me falta más. Dos troles. Una pieza de armadura con la marca de Lunda. Lástima que esté rota. Es un buen trabajo. ¿Y por qué dejarla? ¿Sospechas de ella, hermano? Si el orbe que busca es importante, no la habría dejado atrás. Tal vez. ¡Encima de ti! Ya va a terminar luego el live. Voy a... ¿cómo se llama? ¿De dónde saquen estos gusanos? Voy a pelear con los trolls y... ¿cómo se llama? Y voy a terminar el... ¿cuál despierta primero? No me acuerdo. ¿Algo le sucede a ese troll, hermano? ¡Se liberó! Reliquia de nuevo, ¿no? La mierda. Por el... hace, ¿no? Ese no es cierto. ¿Congelados ahora qué? ¿Estás bien, hermano? No, loco, qué trampa. Come on.
morir. Esa reliquia ciertamente funcionó. Extrañaba pelear contra troles. Tú no. No te olvides de levantar lo que arrojan. Seguro los enanos pueden fabricar alguna armadura con eso. Esto menciona un hechizo que pone a dormir a los troles y una reliquia mágica que actúa como una especie de contrahechizo. Es sobre despertar a los troles con la reliquia. Está bueno, viva. Tu jardín vuelve a crecer. Freya, ¿cómo no? Está bien, Astrid. Es hora de seguir. Gracias, Dios. Ya, hasta aquí no me puedo dejarlo. Te amo. Y yo muchas a ti. Gracias. Hasta la próxima. Hiciste un gran favor. Uno temporal. El jardín volverá a morir. A todos. Adiós. Nos pasa. No es razón para no intentarlo.